Y esta señora que es de verdad la personificación del cinismo, la señora Elba Esther Gordillo, pues bueno, ha dicho por supuesto que tiene la intención de regresar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De la misma forma, Juan Díaz de la Torre, que era el secretario general del sindicato, o el presidente de este sindicato, ha renunciado, pues bueno, a la presidencia del mismo. De la Torre señaló que su decisión se debe a los nuevos tiempos que vive el país, los cuales requieren, según él, sacrificios para que junto con el próximo gobierno se respete la vida interna, los sindicatos y terminar con la protección a los líderes. Verdaderamente, pues bueno, lamentable la postura de Juan Díaz de la Torre, que, pues como siempre lo ha sido, ¿no? Un empleado, un gato del Bester Gordillo, no es otra cosa el señor, y por supuesto la señora cínica, que el día de ayer en un video decía que el país ha cambiado, señora, si el país hubiera cambiado, usted seguiría en la cárcel, porque no es nada más que una vulgar ratera. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.